Actualidad Contable. Todas las novedades sobre regulación en contabilidad nacional y normas internacionales de información financiera. Con el apoyo de BDO y la Dirección Técnica de la Universidad Loyola. International Sustainability Standards Board. Presenta Horacio Molina. Vamos a dar comienzo a la presentación de las noticias de la que han tenido lugar la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera a lo largo del mes de abril. Para ello vamos a seguir el siguiente esquema que les paso a compartir en la pantalla. Por un lado vamos a analizar el impacto que ha tenido la reforma de la fiscalidad internacional y que se han dado avances durante este mes de abril. A continuación, un bloque de temas que se han tratado dentro de la reunión del Consejo durante el mes de abril. Un primer bloque relacionado con instrumentos financieros, un segundo sobre información sobre grupos de empresas y un tercero que abarca un par de proyectos que son heterogéneos entre sí. Finalmente, vamos a hablar muy brevemente sobre los trabajos que se han realizado en el International Sustainability Standard Board y en el Comité de Información Integrada y Conectividad, que ha tenido una reunión durante este mes de abril. El primer punto que vamos a abordar es precisamente el impacto de la reforma tributaria internacional que regula la imposición mínima global. El IASB ha propuesto que de momento no se aplique la NIC 12, impuesto sobre las ganancias, a los impuestos diferidos surgidos como consecuencia de este nuevo régimen de tributación internacional. Esta exención será obligatoria y tiene carácter de momento indefinido. Una vez esté aprobada en cada jurisdicción la transposición de esta normativa de impuesto mínimo global, las entidades deberán revelar información antes de que entre en vigor, así como presentar separadamente la información correspondiente a la tributación ordinaria y la correspondiente al impuesto mínimo global. La entrada en vigor de esta modificación de la NIC 12 será retroactiva y desde que se apruebe esta modificación, que se prevé ahora a comienzos de mayo, y entre en vigor esta modificación de la NIC 12. La entrada en vigor es para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2023 sin que afecte a la información intermedia del año 2023. En cuanto al bloque de instrumentos financieros que se abordaron en el Consejo, en la reunión ordinaria del Consejo, el primer proyecto que se ha analizado sobre instrumentos financieros ha sido la puesta en marcha de un documento de petición de información para la revisión posterior a la implementación de la NIF 9 en su apartado de deterioro crediticio. Este documento tendrá un periodo de comentario de 120 días y a partir de ahí se continuarán los trabajos de discusión en el seno del Consejo. Así hemos avanzado en el proyecto de gestión dinámica de riesgos y el objetivo de las decisiones adoptadas ha sido analizar y clarificar cómo los requerimientos para calcular la intención de mitigación de riesgos y los derivados de referencia que se deben aplicar al utilizar el modelo de gestión dinámica de riesgo. En el proyecto sobre instrumentos financieros con características de patrimonio, que es el tercer proyecto en relación a instrumentos financieros que se ha afrontado, el IASB ha aprobado un conjunto de revelaciones relacionadas con los instrumentos de patrimonio propios y los instrumentos compuestos que tienen componentes de pasivo, que modificarían la NIF 7 de revelaciones de instrumentos financieros, así como una serie de medidas relacionadas con el régimen transitorio de este proyecto. En cuanto a los proyectos relacionados con la información sobre grupos de empresas, el primero al que voy a mencionar es el de combinaciones de negocios en entidades bajo control común. En esta reunión se ha discutido cuál va a ser la dirección de este proyecto hacia el futuro y también se ha visitado el concepto de valor contable ante dos alternativas en su forma de medición. Asimismo, se ha analizado si era aconsejable restablecer la información previa a la combinación o, por el contrario, la información se presentaría con carácter prospectivo y sin realizar ningún ajuste a la información anterior. El segundo proyecto está relacionado con el método de la participación en empresas en las cuales se ejerce influencia significativa y, en este caso, el Consejo ha decidido pasar el proyecto de la fase de investigación a la fase de normativa, elaborándose o previéndose la elaboración de un borrador. Por otra parte, el IASB ha aprobado que el inversor reconozca un activo pasivo por impuestos diferidos que se motiva por la diferencia entre la participación en el valor razonable y la base fiscal de los activos y pasivos identificados.
así como presentar dichos activos o pasivos por impuestos diferidos dentro de del valor contable de su inversión en la empresa asociada o negocio conjunto. En tercer lugar, el proyecto sobre revelaciones en entidades filiales sin presentación de información a los mercados. El ESBI no va a incluir objetivos de revelación ni guías sobre cómo aplicar los requerimientos de revelación en la nueva norma, tal y como sí preveía el borrador. Asimismo, ha decidido mantener la exoneración de presentación de información comparativa. Finalmente, se propone una serie de revelaciones que se requieren en el borrador y que se fueron analizando individualmente una a una. El siguiente bloque de temas son temas que no están conectados entre sí. Uno es sobre provisiones, unas mejoras técnicas en la regulación sobre provisiones y el proyecto de activos y pasivos por actividades reguladas. En el primer caso, en el proyecto de provisión de mejoras técnicas en el caso de la norma NIC 37 sobre provisiones, el IASBI ha analizado el proyecto sobre modificación del régimen de estas. El propósito es recabar información del Consejo, que posteriormente se elevarán las cuestiones a los órganos consultivos y finalmente que vuelvan al Consejo para hacer una propuesta de modificación. Los temas que se han tratado han girado en torno a la definición del pasivo en este contexto y las guías emitidas sobre el criterio de reconocimiento de obligaciones actuales. La segunda motivación para esta revisión del 37 se encuentra en el criterio divergente adoptado en la CINIF 21 sobre cargas y gravámenes, con otros tratamientos previstos en la NIC 37, como pueden ser los costes de reestructuración y el concepto de pasivo actual o pasivo futuro, ¿no? El segundo proyecto que voy a tratar en este bloque misceláneo es el de activos y pasivos por actividades reguladas. El IASBI ha decidido sobre los conceptos, sobre los incentivos por desempeño y el mantenimiento de las propuestas de estimación del importe de este incentivo por desempeño a largo plazo al calcular la compensación total permitida, así como determinar que la distribución a los diversos ejercicios se haga sobre una base razonable. El IASBI también ha decidido sobre las situaciones en las que se debería producir la baja de los activos y pasivos por actividades reguladas. Finalmente, voy a hacer una breve mención a los trabajos que se han hecho en el ámbito de la sostenibilidad, en el Consejo sobre Sostenibilidad, y este organismo ha aprobado una exención en la entrada en vigor en la NIF de Sostenibilidad 1 y ha ratificado abordar un proyecto de norma sobre la metodología para mejorar la aplicabilidad internacional de los estándares SAS y las actualizaciones de la taxonomía de los estándares SAS. Como se sabe, estos estándares han sido integrados dentro del bloque normativo del ISSB. En segundo lugar, el Integrated Reporting and Connectivity Council ha trabajado sobre el concepto de conectividad y la relación que existe entre el marco de información integrada y el proyecto que tenía el IASBI sobre informe de gestión. Pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Actualidad Contable. Con el apoyo de BDO y la Dirección Técnica de la Universidad Loyola.